Hola amigos y amigas, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Les saluda su amiga Estrella Celeste. Espero que estén teniendo un excelente jueves. Bienvenidos a este tutorial. Hoy vamos a hacer otro llavero, pero hoy será un llavero en forma de lagartija. Bueno, vamos a empezar con la primera parte del llavero. Ya saben, va en dos partes, primera parte y segunda parte. Y bueno, aquí tengo ya mis cuentitas separadas. Este es negro y aquí yo le he puesto una señal con plastilina para saber que es el negro. Y este es color plata, entonces. Yo con mi plastilina le puse una, dos señales para saber qué color es. Ustedes lo pueden hacer así o si saben el braille lo pueden etiquetar y preguntar qué colores son. En esta ocasión solo se ocuparán dos colores. Aquí tengo mi llavero, es un llavero redondito pequeño. Por acá tengo el siguiente material que es... cola de rata, se me había salido de la bolsa, perdón. Aquí está. Aquí está el material. Es cola de rata o cola de ratón, según como le conozcan en otros países. Bueno, la bolsa ya se fue, pero yo la voy a recortar. No la voy a recortar así como que medidas y ni nada. Yo la voy a recortar al tanteo. Entonces, yo creo que más o menos. Aquí. Ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a tomar mis tijeras, pongo mis dos dedos abajo y en el orificio de arriba pongo un dedo, tomo mis tijeras, con mis dedos toco el listón de manera que no me vaya a cortar. Vamos cortando, cortando. Ya se ha cortado, ¿ok? Esto que no voy a ocupar, lo voy a dejar por acá. Ok, ahora voy a hacer lo siguiente. Tomo mi llavero aquí en la mano. Me compré uña larga, pues le puedo encajar la uña, pero si no es el caso, pueden encajarle las tijeras. Una vez que hemos sentido que se abrió aquí el orificio para meter la cuentita, voy a introducir mi mano en las cuentitas plateadas. Saco una cuentita y la coloco en el llavero. Vamos a ver. Vamos a encajarle aquí para poder colocarla. Le voy dando vuelta, le voy a ir dando vuelta, 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 hasta que quede introducida en el llavero. Una vez que quede introducida en el llavero, voy a introducir el hilo dentro de la cuentita. Voy a comenzar. Lo voy introduciendo. Voy a tocar la punta de mi hilo y lo voy a introducir. Una vez que ya está adentro, vamos a ir tocando. Yo voy a tocar cuando salga el hilo por el siguiente lado. Tengo que tocar. Ya sentí que salió el hilo por este lado. Entonces, el lado derecho y el lado izquierdo los voy a estirar de tal manera que las dos puntas queden del mismo tamaño. Voy a tomar el hilo con mis dedos de la mano derecha, con la mano izquierda, lo voy a estirar. Una vez que ya lo he estirado, toco que han quedado mis dos puntas iguales. Y aquí en medio ha quedado la primer cuentita. Ahora, toco aquí, tengo negro, tengo plateado. Entonces voy a tomar dos cuentitas plateadas del frasco y voy a introducir el hilo en ellas. Una vez que están dentro, el hilo que tengo en mano izquierda lo tomo y voy a introducirlo sin soltar el hilo del lado derecho y sin dejar que se salga. ¿Por qué? Porque vamos a cruzar, ya que quedó este lado hacia el derecho y el lado contrario al izquierdo. Le voy a ir estirando, estirando, estirando. ¿Ya? Ahora sí. Hemos sentido que tocan las dos bolitas con la bolita de abajo.
Una vez que eso está, vamos a colocar el frasco de la negra, una negra, vamos a introducir el hilo, una plateada y una negra. Y vamos a proceder a hacer lo mismo. Tomamos el hilo que está aquí al lado izquierdo. Ya encontré mi punta. Una vez que toco la punta, dejo en mi mano derecha el otro hilo con sus cuentitas ya aquí. Y voy a proceder a cruzar las cuentitas. Voy a proceder a cruzar el hilo para el lado contrario. Vamos. Aquí estoy cruzando el hilo. Una vez que lo he cruzado, estiro los dos listones. Les tiro. Hasta sentir que topan. Aquí ya he sentido que topan con las dos de abajo. Entonces aquí ya van tres. Ahora vamos a colocar dos cuentitas de color plata. Vamos a colocarlas. Introducimos el hilo en nuestras cuentitas. Y vamos a volver a cruzar. Ya encontré mi punta. Ya la he encontrado ahora. Voy a pasar este hilo por aquí. Sin soltar el otro hilo, ni las cuentitas, ni dejar que se salga. Una vez que ya está cruzado, encuentro la otra punta y les tiro y listo, ya han topado aquí. Vamos a tocar que nos queden bien derechitas. Listo. Ahora voy a colocar dos cuentitas plateadas y tres cuentitas negras para hacer las patitas. Vamos a colocarlas y colocamos. Listo. Una vez que están colocadas, este mismo hilo, aquí tengo la punta con la mano derecha agarrada, aquí lo toco y voy a cruzar por el mismo hilo. ¿Por qué? Porque las cuentitas ya están atrás y van a hacer que no se me salga el hilo. Entonces, una vez que sentí que ya está el hilo por este lado, les tiro, pero vamos a correr las cuentitas que topen aquí, ¿ya? Ahora estiramos. Ya que hemos estirado, ha quedado una patita. Y tocamos que todo esté firme. Bien. Ahora voy a hacer lo mismo del otro lado. Al introducir el hilo en dos cuentitas plateadas, aquí estoy introduciendo el hilo. Aquí estoy introduciendo el hilo en dos cuentitas. Ahora vamos a colocar el hilo en tres cuentitas negras. Listo, y vamos a proceder a hacer lo mismo. Toco la punta del hilo y la cruzo por las mismas cuentitas plateadas de acá abajo. Cruzamos. Y una vez que hemos cruzado aquí, ya voy a sentir hasta dónde topa. Aquí topa. Ahora estiro lo que quedó acá. Lo voy a estirar. Estiramos y tocamos que queden las tres cuentitas. Listo, ya quedó. Entonces aquí ya tenemos las primeras patitas. Ahora voy a volver a hacer el mismo procedimiento. Coloco dos cuentitas plateadas. Voy a introducir el hilo en dos cuentitas plateadas. Aquí empiezo con una. Listo. Introduzco la otra cuentita. Y ahora sí, tocamos el hilo y las cuentitas y busco la punta del otro hilo, ya que la he encontrado.
voy a proceder a cruzar, aquí estoy cruzando las cuentitas con el otro hilo. Una vez que lo he cruzado, voy a estirar, 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 estirar. Y aquí ya sentí que están las patitas de mi lagartija. Entonces, aquí ya va a quedar. Va a topar todo y van a ir quedando uniformemente. ¿Cómo le vamos a hacer para sentir que quede uniformemente? Vamos a ir tocando cómo está quedando nuestra lagartija para que no quede flojita. Ahora, vamos a hacer la panza de la lagartija. Y con el mismo procedimiento voy a colocar una cuentita plateada, una cuentita negra y una cuentita plateada. Una vez que el hilo se ha introducido en las tres cuentitas, voy a introducir la otra punta del hilo por las tres cuentitas para hacer el cruce. Introducimos. Aquí estoy introduciendo el hilo, metiéndolo, colocándolo. Listo, ya salió la otra punta por el lado derecho y la punta que quedó para el lado izquierdo ya la encontré. Y vamos a estirar despacio, despacio, estiramos. Y listo. Ya sentimos que chocó con las otras dos. Ya tenemos una parte de la pancita. Ahora voy a colocar una cuentita plateada, así que toco, aquí está el plateado. De preferencia siempre hay que tenerlas separadas y marcadas para saber cuáles son las cuentitas. Ahí voy a colocar dos cuentitas negras, así que voy a introducir el hilo en las dos negras. Ahora voy a tomar este del frasco de las plateadas, una plateada, y lo introduzco. Y bueno, tenemos cuatro cuentitas en total. Ahora, por estas cuatro voy a cruzar el hilo que quedó para el lado izquierdo sin soltar el que está del lado derecho. Ahora sí, vamos cruzando y listo. Ahora sí, estiramos, estiramos los dos hilos con cuidadito. Aquí estoy estirando los dos hilos. Ya sentimos que topa. Aquí ya chocó con las otras tres cuentitas. Aquí ya tenemos otra parte de la pancita. Ahora vamos a hacer lo mismo. Vamos a colocar una plateada de cada esquina y dos negras en medio. Así que introduzco una plateada, introduzco dos negras aquí en el hilo. El hilo lo introduzco aquí y voy a colocar otra plateada. Ahora voy a cruzar el hilo que quedó del lado izquierdo otra vez por las cuatro cuentitas. Vamos a comenzar con el cruce del hilo. Así es. Aquí lo que estoy haciendo es cruzar el hilo por las cuentitas, pero sin dejar que el otro se salga. Ahora voy a tocar el hilo que me quedó para el lado derecho y voy a tocar el que me quedó para el lado izquierdo y procedo a estirar. Estiro, estiro. Y listo. Ya sentimos que aquí chocó con las otras cuentitas. Y listo. Ahora sí, voy a colocar solo tres, como arriba. Voy a colocar el hilo en una plateada, una negra y una plateada. Y procedo a hacer lo mismo de cruzar el hilo que tengo en la mano izquierda por las cuentitas, sin soltar el que quedó por aquí, por el lado derecho, que se va a ir al lado izquierdo. Ahora este ya ha llegado al lado. Ahora sí ya sentí las dos puntas. Las vuelvo a estirar, estirar, estirar. Y listo.
Así está quedando nuestra lagartija en esta primera parte. Espero que les esté gustando. Enseguida nos vemos.